principio se hizo una revisión del reglamento anterior que estaba en cierta medida desactualizado. Se ha considerado también incluso el cambio de la designación de este reglamento, tomando en cuenta la palabra intervención del espacio físico de la universidad. Precisamente acorde a estas nuevas modalidades. Se hizo también una serie de categorías, se establecieron categorías de intervenciones, distintos tipos de intervenciones, y también teniendo en cuenta los plazos, aquellas que pueden ser de carácter temporario o aquellas de carácter permanente. Aquellas de carácter temporario estarían quedando en la órbita de la Secretaría de Espacios, la Secretaría Técnica, y por otro lado, las de carácter permanente estarían dentro del ámbito de la decisión final en el Consejo Superior. Tendrían un plazo, se nos ocurrió pensar en un plazo acotado en el tiempo para luego proceder a un pedido de renovación una vez vencido ese plazo. Bueno, este tipo de reglamento, como ustedes saben, pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento para su análisis y luego posterior ingreso al plenario del Consejo Superior para su aprobación. Para que la gente esté al tanto, por mencionar algunos de los tipos de intervenciones que se pueden hacer en la universidad, ¿cuáles son? Por ejemplo, la colocación de determinados monumentos, designación de espacios como aulas y demás, o intervención en murales, como ya hemos tenido hace poquito en la planta piloto. Bueno, hay distintas modalidades que se han tenido en cuenta. Básicamente estaríamos hablando en el reglamento propuesto de cuatro categorías diferentes. Es importante hablar de este reglamento debido a que algunas pintadas, algunos murales también han generado polémica dentro de la universidad. Sí, lo importante es tener la reglamentación que establezca cómo nos vamos a mover dentro de este espacio público que es de todos. En ese sentido fue pensado y fue, digamos, elaborado en una comisión ad hoc que tiene representación de todas las facultades y que tiene también la experiencia de los secretarios que la conforman. Así que me parece que ha surgido una buena normativa que, bueno, va después a quedar a disposición del Consejo Superior para su aprobación.